Dani. Hola, Cash, ¿cómo andamos? ¡Qué gusto! Y nosotros estamos disfrutando de este arranque, nueva edición de Calle 7. Hola, Paraguay también. Hola, vos que estás ahí del otro lado. Hoy tenemos un programón cargado. Hoy tenemos otra definición importante. Sos del Team Steffi, sos del Team Gaby. En un ratito ya vamos a revelar esto. Yo no pude dormir, Cash. No pude dormir. Lo que pasa es que hoy el día va a estar demasiado intenso. Imagínate cómo estamos cerrando nosotros la semana, Dani. ¿Cómo vamos a estar arrancando esta Semana Santa? Les vamos a dejar con una intriga muy grande porque el lunes, recién el lunes, va a ser día de banca y hoy ya vamos a conocer a las dos gladiadoras que van a tener que pelear y esta pelea sí que va a ser... ¡Ay, ay, ay! Pero potente, fuertísima, por recuperar su color y no estar en el equipo blanco. En el equipo blanco que cada vez va sumando, el equipo blanco que de a poco está tirando, no sabemos si a Steffi, no sabemos, mirá cómo están pescando, mirá cómo está pescando el equipo blanco. ¿Será que le quieren llevar al búnker a Gaby? ¿Será que le quieren llevar a Steffi? Ahí están con la liñada, ya con la carnada, esperando recibir a su próxima integrante. Pero ahora ya tenemos que saludar también a los equipos. Por supuesto que sí, como todas las tardes, vamos a saludar a los protagonistas de esta competencia. Por eso, quiero saber cómo está el equipo amarillo. Y obviamente que si saludamos al equipo amarillo, también tenemos que saludar al equipo rojo. Así que, chicos, del equipo rojo, del equipo rojo y del equipo amarillo, con tanta energía, están acá acompañándonos en este miércoles en Calle 7. Ustedes, a través de las redes sociales, también estén más que activos. Leo, ¿cómo estás? Hola, Cas, ¿cómo estás? Hola, Dani, a toda la gente en casa, mitad de semana. Bueno, quiero contar algo que ayer se me pasó decirles. ¿Qué pasó, apa? Arroba Calle 7 PY llegó a 100.000 seguidores en Instagram. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale que se puede! Bueno, estamos en vivo, por supuesto, en arroba calle 7 PY. Fíjate. Bueno, ya quería decirlo ayer, ya pasamos, en realidad estamos 101.000. Gracias a toda la gente que nos sigue. Y hoy queremos saber quién crees que se salva. Si pensás que Steffi se salva, utiliza el hashtag Steffi7. Si crees que va a ser Gaby, hashtag Gaby7. En un ratito vamos a ver los porcentajes y cómo va eso. La gente que va escribiendo de este miércoles santo, muchos en su casa, ya libres. Y en un ratito vamos a empezar a leerlos. Vos te estás leyendo allí, por supuesto, ya estamos mostrando mensajes de la gente. Mitad de semana con todo. ¿Quién se salva? Día nominación. Vos sabés que, Dani, a mí me pica la garganta. Si uno dice así que le pica la garganta, ¿qué pasa ahí? Así como que muchos significados. Pero en este caso me pica la garganta de tanto que quiero hacer el relato de lo que va a ser esta competencia. Así que, chicas nominadas, Steffi, Gaby, vengan hasta nosotros. Hoy es el día de ustedes. Hoy ellas son las protagonistas absolutas de este encuentro, de este duelo que vamos a tener entre ambas. Muy esperado también en todo el país, en las redes sociales, todo el mundo hablando de las expectativas que genera este enfrentamiento. Y hablemos con ellas. Por eso, Gaby, estuviste todo el día, me imagino, concentrando, estuviste calentando, estuviste también haciendo ese trabajo psicológico para llegar al 100%. ¿Cómo llegaste a este enfrentamiento junto a Steffi? Piedad, le va a costar muchísimo, pero sin piedad, vengo con todo. ¿Tranquila entonces estás, Gaby? Muy tranquila. ¿Decís que le ganás? Claro que sí. Ufa. Vinimos a competir y eso es lo que voy a hacer. Steffi, ¿vos qué hiciste? ¿Entrenaste? ¿Qué estuviste haciendo desde ayer para encarar este día? Corrí, bailé hoy, entonces ya me estuve calentando para enfrentarle a la animaleja de Gaby. Animaleja. Animaleja, ok. Cábala. ¿Eso qué significado tiene? No, pero en el buen sentido, una chica fuerte que compite con todo. Por eso yo cuando voy a competir, digo que voy a competir como una animaleja. Ahí está. Animaleja. Anotamos ya eso. ¿Qué quiere decir animaleja? ¿Qué se te ocurre, Gaby? Una bestia, seguro, no sé. Bien, por la fuerza, puede ser. Claro, por el entrenamiento. ¿Alguna cábala que tenga, Gaby, la gente quiere saber también en casa? Cábala para hoy que te preparaste, algo que dijiste, esto tengo que tener para que me vaya bien. Dios al mando siempre. Steffi, ¿vos tenés alguna cábala, algún ritual, aparte del... ¿Cómo es que dijiste ayer así el beiju de collar? ¿Cómo haces eso? ¿Qué hay para Steffi? Ese es el collar de besos, que es así.
Esa es la cábala de Steffi. Es la cábala. ¿Esa es tu cábala? No, en verdad, mi cábala es lucirse en primera video, ¿ya? Y también, gente, obviamente, confiar en Dios. ¡Meu Dios, me ayuda! Ahí entonces. Estamos en Semana Santa, encima, por ahí. Encima. Miércoles Santo esta. Así que, chicos, es justo y necesario, Dani, también, que nosotros hagamos un repaso, que sepamos cómo las chicas vinieron hasta este día y también cómo Nicole el día de ayer estuvo recuperando su color. Loco Reality para todos. Queremos saber quién de estas cuatro gladiadoras va a ser la siguiente nominada. Con el 64% es Steffi. Así que convocamos ya al juez que nos va a traer los sobres. En 3, 2, 1. Completos afuera, chicas. Y las que compiten. Tenemos competencia del equipo amarillo. Arranca la primera competencia del día. 5 minutos corriendo en pantalla. Mayor distancia alcanzada, el grupo de Nicole. Carol, vení, acompáñanos. Queremos que vengas junto a nosotros un ratito, Carol, porque queremos conocerte más. Lastimosamente no supimos valorar cuando le tuvimos y tuvimos que perderle para darnos cuenta de lo que ella realmente era. La verdad que me sentí muy emocionada. Hace semanas que vengo sensible luego ya. Justamente por eso, porque le extrañaba muchísimo a mi hijo y hubo unas cuantas semanas no pude ir a Ciudad del Este por el tema de las manifestaciones y eso. Y por eso estaba sensible, le extrañaba demasiado. La competencia del día. 4 minutos solo con las chicas. Los chicos tienen que darlo todo. Los 200 puntos son para la competidora Nicole. Última competencia del día, competencia. Logra dar su tercera campanada y obviamente Nicole recupera la camiseta del color amarillo. Bueno, realmente me siento demasiado feliz. Yo sabía que yo podía superar esta prueba porque es una prueba. No es un desafío porque esto me va a hacer más fuerte, voy a tener más afinidad con cada competencia. Entonces, bueno, estoy agradecida a la gente que me nominó. Y acá les pruebo que una nominación no es nada más. Muy feliz por mi compañera, en serio estoy muy feliz. Y además porque yo hice parte de su equipo y pudimos ganar. Y por Vane también, yo estoy con el corazón más tranquilo ahora que sé que Steffi está nominada. Creo que yo podía dar más de mí, quiero que me dieran en la competencia. Ya mañana voy a ver quién va a ser mi contrincante, pero para el lunes voy a estar con todo y voy a recuperar mi camiseta, lo cual estoy muy segura de mí. Y voy a tener más tiempo para descansar y prepararme física y mentalmente. Yo no sé por qué ella se preocupa tanto, pero quien sea su desafiante, sabemos que ella va a perder y se va a ir a banca.
no le subestimo a ella, pero tampoco le voy a dejar ganar. Es lo que tocó y lastimosamente tiene que poner de su parte. Pero esa gente que le votó, que le ayudó a Milly para que quede, lastimosamente se van a arrepentir porque se van a dar cuenta durante el programa de la persona que realmente es. Persona que realmente es. Voy a competir con todo, obviamente voy a dar todo lo que yo puedo, voy a, como una animaleja, voy a competir otra vez. Si gana Steffi, que lo voy a hacer frente a todas las cámaras, frente a todo el país. Un festejo, un señal de respeto. Si ponele si le gana a Gaby. Estar así, ¿verdad? ¿Ganó Steffi? Y acá. Y por más campaña que haga, ni por todo el Paraguay, ni donde ella quiera, no va a poder con mi público. La competencia mañana se va a ver demasiado bien acá arriba. La competencia mañana se va a ver demasiado bien acá arriba. Collar de besos. Chicos, qué fuerte este material. Hay mucha gente hablando sobre Steffi, eso es lo que puedo sacar de conclusión. ¿Cómo te das cuenta? Equipo amarillo, equipo rojo, todo el mundo comentando de vos, Steffi. Steffi está en el ojo de la tormenta y yo sé que vos en casa también estás hablando de Steffi. Lo que está causando Steffi en Calle 7 es una locura. Y vamos punto por punto. Yo sé que vos querés dirigirte a cada uno de ellos. Seguramente te querés dirigir a Milly. Seguramente querés dirigirte a Vane, a Julio. Y vamos a empezar por Vane. Vane ayer decía que quería competir contigo por un tema de estrategia, porque te ve como que con la misma fuerza, con la misma destreza física. ¿Qué le decís a Vane? Que de cierta forma ella ya cantaba de que vos ibas a perder el día de hoy y que va a ser como su contrincante ya por seguridad el lunes. Le digo que se cuide, porque ¿quién ríe por último? Ríe mejor a Mata. Algo que sí también está bastante fuerte, que vimos en el docu-reality, es lo que acababa de decir Milly. Vos no vas a poder contra mi público y qué bien que se va a ver la competencia desde acá arriba. ¿Crees en serio vos, Steffi, que el público de Milly podría llegar a ser mucho más fuerte que el tuyo? Quiero que vean nomás los comentarios del Instagram, más de 20.000 comentarios y unos pocos ahí con el nombre, con mi nombre. La mayoría ha escrito Milly. Y segundo, Amata, no te sale el Color G Bejus. Y tercero, ya sé ya de dónde viene su educación, porque su mamá me escribe, me ataca, publica en su Facebook mil cosas, hago una maleducada. Ya, entonces le entiendo ya a Milly. Bueno, a ver, estamos con Milly aquí desde el búnker rojo. Milly, primero, lo de los comentarios. ¿Cómo fue que había tantos comentarios para Steffi, según vos? Y eso le pregunto yo a ella. ¿Será que tu público mismo te votó? O sea, que vos estás diciendo que ella mandó a otra gente a pedir que voten por ella. Claro que sí, a todo el Paraguay, la pobrecita, ¿verdad? Pero si supuestamente tenía gente ella, ¿por qué entonces yo no tenía 70% y no le pasaba a ella? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto a la educación? Porque hablo también de educación. ¿Qué opinas de eso, Milly? No te metas con mi mamá y con mi familia querida. No me conoces, no me conoces. Mejor que cierres esa boquita. Paraguay no te conoce, por eso muerta. Nomás no estás allá acá en el lugar. Mosquita muerta. Amata, vos... ¿Sabes qué, Milly? Te deseo amor, no hables de te deseo alegría, que tu corazón esté calentito, porque uno solamente da lo que tiene. Eso te deseo mucho amor, alegría, que tu corazón esté calentito. Cosas buenas, cositas. A ver, Julio, vos también ahí, porque siempre me mata, porque Julio siempre está en los conflictos de observador. Es de la banca. Una sonrisa, mira por favor la sonrisa de Julio, él siempre ahí desde la banca, tenía más inalcanzable. Me gusta porque a Julio le veo desde la banca como más tranquilo, más relajado, mirando todo desde arriba, como él como que está controlando todo el imperio. Pero igual dentro del conflicto. Sí, está tirando desde ahí arriba. Julio, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Que le vas a rendir culto, le vas a tratar de alteza más o menos a Steffi si ella llega a ganar el día de hoy? Bueno, según todos acá y según todo el mundo está viendo, el resultado es obvio. Pero si Steffi demuestra realmente que quiere recuperar su color y si realmente ella hoy demuestra todo lo que estuvo hablando desde que empezó el programa, Steffi te va a ganar mi respeto, sinceramente. Te voy a hacer este festejo en señal de respeto a vos, porque así como hablas, quiero que compitas. Y si le ganas a Gaby, que es nuestra mejor competidora, va a terminar siendo nuestra mejor competidora vos. Escuché también que te preguntó Steffi
si te elegía a vos y ibas a competir, ¿y cuál fue tu respuesta? Mi respuesta fue la siguiente. Yo soy ahora mismo un mercenario que no tiene color. Y así que, ¿quién me elige? Va a tener mi 100% siempre. Ya sea alguien del amarillo, ya sea Steffi, ya sea Milly, ya sea Gaby. Como le dije también a Steffi, si ella quiere que yo le defienda, la voy a defender al 100%. Porque ahora mismo yo me defiendo a mí mismo como competidor. No. Gracias, Julio. Bueno, aquí en el Búnker Rojo, preguntita para Gaby cortita que estás escuchando. Ya te preguntaron, pero ¿crees Gaby? ¿Le ganás hoy a Steffi? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, Gaby, venite hasta nosotros porque estábamos hablando de competencia, de competidoras, de gladiadores. Vengan entonces, chicas, hasta acá, hasta nosotras, porque ustedes van a tener que elegir sus equipos, así que pedimos por favor que vayan hasta adelante. Por favor, a ambas, Gaby, Steffi. La moneda la tenés vos, por Dani. Supuesto, la moneda que define todo. Vamos a darle el color amarillo a Steffi y el color rojo a Gaby. Vos vas a tirar por los aires esa moneda porque tenés una destreza, un control de la misma. Y ahí mismo sabemos que la que va a arrancar a elegir a sus gladiadores... A ver, acá traigo para mostrar, ¿eh? Va a ser Steffi porque fue el color amarillo el que salió. Le mostramos a las chicas, por favor, para que vean que esto es transparente. Así que Steffi arranca, Dani. Steffi, primer gladiador, o sea, hombre, que se suma a tu equipo es... Rodrigo. Rodri. Primer gladiador que ya se suma al equipo de Steffi, le convocó al capitán, nada más y nada menos. Ahora bien, Gaby, es tu momento, tu turno. ¿A qué gladiador del equipo rojo elegís? Julio. Julio, venite rápidamente, por favor. Mercenario, a quien no le importa el color por el cual compita. Permisito, un rato, salgo del protocolo. Julio, si por esas cosas de la vida pasa algo y te toca ir... ¿Al equipo amarillo te vas? ¿No vas a tener problema? Sin dudarlo. Muchísimas gracias. Y me quiero salir del protocolo rápidamente porque le vi a Rodri con una cara muy serio, así prácticamente sin expresión cuando Steffi te convocó. Es que voy a dar todo por ella y por todos mis compañeros. Por el rojo y también porque no en un momento en el amarillo, porque también estuve en banca en algún momento. Vine aquí para competir y le voy a demostrar yo también para que estoy acá. Bueno, confirmación del capitán. Ahora sí, seguimos sumando gente al equipo. Te toca elegir a una gladiadora. En este caso, Steffi, ¿quién se suma a tu equipo? Voy a dar mi voto de confianza a Lady. ¡Lady! Se suma también al equipo de Steffi. De a poquito esto se va armando, Cas. Y ahora bien, Gaby, ¿a qué gladiadora convocas a tu equipo? Marian. Marian, venite rápidamente que vas a estar peleando por el equipo de Gaby. Y ahora bien... Cierra el equipo de Steffi, el gladiador... Isaac. ¡Isaac! Y con esto el equipo de Steffi ya está 100% conformado. Y ahora bien, por favor, completemos el equipo de Gaby. Le convocás a... Ángel. Ángel, venite rápidamente que de esta manera los equipos ya están conformados. Les pedimos por favor a los chicos que ya se preparen, que ya vayan hasta sus posiciones. Y nosotros lo que vamos a hacer es pedirle al señor juez que venga hasta nosotros porque ya todo está dispuesto, preparado. Y tenemos que saber de qué se va a tratar la primera competencia del día. ¿Qué día, Dani? Por favor, ¿qué día, señor juez? Siguiente competencia, primera en este caso del día. ¿Cuántos puntos en juego? La primera competencia por los 100 puntos es la tirolesa. Los gladiadores deberán arrancar en la escalera al piso. Deben pisar con los dos pies en ambos espacios. Luego pasan a la tirolesa, se enganchan el mosquetón al arnés de seguridad. Tocan campana, vuelven a hacer el mismo circuito, dan la posta al compañero para que pase el siguiente. 5 minutos de tiempo, mayor campanada. Gracias, señor juez. ¡Qué día, Dani! ¡Qué día! ¡Que llegue! ¡Atención a esto! ¡Arrancamos rápido! Primera competencia del día por los primeros 100 puntos. Esto empieza cuando decimos 3. 2. 1. ¡Calle Fiesta!
están corriendo en pantalla. El marcador está 0-0. La primera en salir es Steffi. La primera en salir también es Gaby. Va directo y justamente Gaby es la primera sancionada. De una y al comienzo, a los pocos segundos de iniciar esta competencia, ya Gaby estuvo teniendo una pequeña sanción, Dani. Una sanción que igual no la detuvo. Gaby está sacando ventaja de todos modos. La vimos a una Steffi que arrancó muy tranquila para hacer un duelo entre ambas. Yo creo que Steffi también se tiene que poner las pilas porque Gaby vino con todo, vino con sed, vino con hambre, vino con ganas de ganar la competencia. Y atención a esto porque los compañeros también ya están desde los búnkers apoyando. Hay gente que está apoyando a Steffi, la vemos por ejemplo a Laisa, a Mika, sorpresa esto para muchos. Y por el otro lado también muchos del equipo amarillo alentando a la querida Gaby que está demostrando toda su destreza y fortaleza en esta primera competencia de la tarde. 0-0, el marcador aún y en serio. Lo que tiene que hacer Steffi es prenderle y prenderse también a sí misma porque el marcador sigue corriendo, el tiempo sigue corriendo y Gaby ya acaba de ceder la posta a Julio, en este caso que fue el primer gladiador a quien convocó. Estamos viendo a Steffi con un problema en la zona de la tirolesa, hay problemas con el mosquetón. Tardó en desprenderse, pero ahora ya va rumbo a dar la posta a la siguiente compañera. Por el otro lado, Julio, representando también al equipo de Gaby. Julio, que es un gladiador que si bien está en banca, dijo que va a pelear y lo va a dejar todo por quien elija a él dentro de su equipo. En este caso, Gaby lo eligió. Entonces, Julio ya da la campanada y va rumbo a dar la posta al siguiente compañero. Por el lado de Steffi, Steffi ya dio la posta. Acabamos de ver eso a su capitán Rodri, que también va avanzando por las escaleras y va rumbo a la tirolesa. Por el momento, nuestro marcador parejo. Tenemos una campanada para Gaby, una campanada para Steffi. Esto sigue avanzando. Es la primera competencia del día. Apenas los primeros 100 puntos que las chicas están peleando. 2 minutos con 43 segundos. Va saliendo Marian. Vamos fijándonos también que es la siguiente campanada para Steffi. Ahora mismo la acaba de lograr el capitán Rodrigo, el capitán del equipo rojo. Marian rápidamente va para engancharse, para ponerse el mosquetón e ir rápidamente hasta lo más alto y darle una campanada más a la gladiadora Gaby. Por su parte lo veo a Ángel, que ya está dando saltos, está preparando cual si fuera él un jugador de fútbol. Se está preparando para salir y dar pelea. Y qué difícil se pone esto cuando estamos hablando de dos gladiadoras que están peleando su permanencia en el color. Y son del mismo color, en este caso recordemos que tanto Gaby como Steffi son del rojo, son de la Furia Roja y ellas están peleando por recuperar la camiseta. Gaby dijo que vino con todo, Steffi dijo que vino con todo y la gente también seguramente en casa está teniendo ya su favorita. Esto hasta el momento está parejo, si bien Gaby saca una leve ventaja, nuestro marcador indica que está parejo. 2 para Gaby, 2 para Steffi. Y la que ahora mismo también está a punto de engancharse y de empezar tratar de llegar hasta lo más alto, hasta la campanada, es Lady, la que recibió un voto de confianza por parte de Steffi. Un voto de confianza es justamente lo que quiero saber por qué. ¿Por qué será que Steffi estaba hablando de un voto de confianza? A Marian casi, casi le está llegando ya a la campanada, pero le está costando. Está teniendo problemitas, pareciera ser de fuerza, no lo está logrando, se acerca. Y Lady es la que acaba de dar una campanada para Steffi. Y la que acaba de aprovechar ese momento, ese conflicto, ese problema que está teniendo Marian es Lady, que logra sacar ventaja, logra dar la campanada y ya va rumbo a dar la posta a su siguiente compañero. Marian está con problemas arriba. 50 segundos. ¿Qué está pasando con Marian? Nosotros ya entramos menos de un minuto y esto va acabando. La situación de Marian puede complicar al equipo de Gaby. Bajó nuevamente Marian, creo que no tocó campana y por eso Lady aprovecha cada segundo para sacar ventaja, en este caso para el equipo de Steffi. Esto de a poquito va terminando, Cas. Estamos entrando a la recta final de la primera competencia y vemos que los gladiadores están dejando absolutamente todo. Absolutamente todo. Y fíjate cómo Isaac también por el equipo de Steffi está saliendo con todo, con una velocidad. ¿Será que puede llegar en estos últimos segundos, Dani, a dar una última campanada? Esto termina cuando decimos 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ay, ay, ay! La primera competencia.
con nosotros y nos dice quién se lleva los primeros 100 puntos. Los primeros 100 puntos se los lleva el grupo de Steffi. Los primeros 100 puntos de la competencia se los lleva Steffi. Aplausos para Steffi, para el equipo de Steffi. Ya están festejando los chicos y Gaby, el rostro que tiene. Algo pasó en el equipo, algo pasó. Decepcionada. Leo, vos estás con ella. A ver, Gaby, primera competencia. ¿Qué pasó con Marian? ¿Te dijo algo? ¿Pudiste hablar? No, sabíamos, o sea, en realidad sabía que le costaba un poquito, pero confié en ella. Lastimosamente no llegó. No sé si le prefieras a Steffi o no sé, la verdad. O sea, vos hablas de que Marian pudo haberlo hecho intencionado. No sé si intencionado, pero ella pasó la prueba y ya faltaba muy poquito. No, pero decís, la prefiere a Steffi, decís. Por eso te pregunto, vos sos la que decís. Y eso es lo que ella tiene que responder. A ver, Marian, ¿está por ahí? Marian, ¿qué ocurrió? No, ay, perdón, en serio, no. No me puedo subir porque ahí ya me empezaba a caer. La verdad que me cansó mucho los brazos. Te pido disculpas, yo no prefiero que Steffi gane, pero voy a recuperar ahora en la segunda. O sea, que te gustaría que Steffi vaya y pierda hoy. Sí. Muy bien, ahí está la aclaración. Entonces, después de la complicación que tuvo arriba, El compromiso de Marian, todavía le queda tiempo, le quedan oportunidades. Estamos hablando que faltan dos competencias. En un ratito volvemos con eso, pero antes tenemos que hablar de Tigo. Sí, ahora que se viene Semana Santa, hay que estar conectados a full. Por eso, combinando tus planes, hogar más internet móvil, vas a tener más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular. Conectate de punta a punta con la mejor tecnología del país, la mejor experiencia. No te olvides que tener todo te conviene de la mano de Tigo. ¡Es Tigo! Así mismo. ¿Y se acuerdan que nosotros les estuvimos diciendo que no es lo mismo contarlo, que vivirlo, que si lo vivís y los contás después tiene así como con un sabor? Hay que vivirlo en carne propia. Exactamente. Sí. Bueno, se viene otro capítulo más de Yo lo viví, así que Steffi, vení un ratito hasta nosotros. Vení de y encima vuelta. Que ahora ganó la primera competencia. Feliz ha de estar ahora mismo. No, una sonrisa de oreja a orejas. Vayamos, vamos a dejar un rato la competencia. Ya te veo que estás feliz, Steffi. Una motivación para seguir con todo el día de hoy. Pero ahora tenemos que hablar de Yo lo viví. Ya hablábamos durante la semana, algunos adelantos también que mostramos a la gente que está en casa. ¿Cómo te fue la experiencia? ¿Te pareció algo totalmente diferente a lo que normalmente hiciste en tu vida? Algo que nunca hiciste, mejor dicho. En verdad, desde pequeña mi mamá me enseña a hacer las cosas de la casa también, porque siempre dice que tenemos que saber hacer de todo. Pero realmente fue una experiencia súper distinta. Conocí a mucha gente buena, gente alegre, me divertí, aprendí. Entonces fue maravilloso. ¿Sabes qué? Hasta ahí nomás. Sin adelantar demasiado porque se viene. Sí, queremos que nuestra audiencia disfrute y se vea completo este nuevo capítulo de Yo lo viví. Oye, gente, hoy me toca participar de la experiencia Yo lo viví. Y ay, meu Deus, estoy súper ansiosa para saber qué es lo que me va a tocar. A ver, voy a bajar mi vidrio para oler el lugar. Pescado. Huele a pescado. Qué lindo el lugar, gente. Vamos a ver cómo es la vida de los pescadores. Acá el señor Alejandro me va a enseñar a pescar, ¿verdad, Alejandro? Sí, claro que sí. Y me vas a tener paciencia, Alejandro, pelo amor de Dios. Y acá el punto izquierdo. Sí, y después suelto nomás ya. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Cuándo vas a tirar? Dale, dale. Ah, dale, dale. Un, dos, tres, y... ¡Ah! ¡Lejísimo se fue! Bueno, y ahora a esperar a agarrar un rico y grande y sabroso pescado. Oye, ¿qué tal, señora? Ay, gracias. Bueno, gente, acá voy a continuar con mi experiencia de limpiar pescado. Este tiene que agarrar, levantar un poquito.
esto y le pasas ahí a la mochila. Así, hasta cortar todo. Hacer lo que quieres, que tu comida te salga una delicia. Y ahí nomás te pones vos, ¿verdad? Ahí ya va a salir. ¡Ah! 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 ¡Me supo en mi mano! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esas son las rodadas. ¿Ya cortaste de dos? ¡Ay, ese fue el que yo corté! Sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira, Daisy! ¡Ojalá de engordar a tu cliente y le gusta! Y que parece una florcita, ¿verdad? Hola, señora, ¿te gusta este corte maravilloso? Sí, está perfecto, está perfecto. Hasta parece una florcita, ¿verdad? Sí, parece. ¡Ay, africata! Pasé la prueba, doña Antonia. Claro que sí, excelente. Ay, doña Antonia, muchísimas gracias por enseñarme, por tenerme paciencia. Sos súper guapa, espero que tengas muchísimo éxito, mucha prosperidad en tus negocios, en la vida, que todo te salga súper bien. Bueno, gente, esta fue mi experiencia en Yo Lo Viví y la verdad que me encantó. Estoy encantada con este lugar, con la gente de aquí, gente que trabaja, que viene de generación y generación su trabajo, crecieron aquí, nacieron aquí, su familia trabajó, sus padres, sus abuelos trabajaron aquí. Son personas trabajadoras, honestas, que se levantan de madrugada para ya venir a trabajar, a hacer su pan de cada día. Doña Lali, doña Antonia, Alejandro, les voy a llevar a ustedes para mi vida y para mi corazón las cosas que aprendí hoy aquí, que, gente, nunca en mi vida pensé. Les agradezco. Les mando un beso. Decías, Brasil. Hace un ratito, mi mamá nos enseñó, nos crió como de para todo. Que estemos preparados para todo en esta vida. Pero, ¿será que tu mamá te enseñó a limpiar pescado? Para mí que aprendiste eso acá con Yo Lo Viví. O sea, mi mamá me había enseñado a hacer unos pequeños cortes y eso, pero no meter ahí la mano, agarrar las tripas del pescado. Como me decía, Steph, agarrá, dale, embogué. Y me sorprendió también el tremendo surubí que pescó. La gente en casa, ¡epa!, quiere saber qué le pusiste de carnada para agarrar ese pez. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué le ponías? Cebollí, morenita, ¿qué le pusieron ahí en el anzuelo? Ah, no. Me dijeron que hay que poner morenita, que la morenita es la mejor carnada para el pescado. Bueno. Esa es la que atrapa así a todos los que quieras. Ah, la morenita es la morenita, que atrapa, gente, a todos los que quieras. Hay que anotar, ¿eh? Anotame esa. Y ahora me encanta porque este, Yo Lo Viví, este es especial para Semana Santa, porque yo sé que mucha gente va a comer pescado, por ejemplo, en estos días, ¿verdad? Seguro. Recomiendo que pasen por Remanso, gente. Pregunten por doña Lali, por doña Antonia, por Alejandro y compren de ellos porque son personas maravillosas. Amo, me surubí encanta. Con forma de florcita, bautizado. Nuevo por corte. Siempre y para siempre. Y la morenita, anótate eso. Steffi, muchísimas gracias. Andamos ya, prepárate, concentrate para la competencia. Que por nuestra parte, Dani, lo que tenemos que hacer es hablar de.
de precios de locos. Ahora, qué bien vienen, por ejemplo, los descuentos, las promociones. Por eso, te quiero contar que llegaron a Bristol los super precios loquísimos de Semana Santa. Vení, por favor, aprovechá porque tenemos descuentos de hasta el 50% en todos los productos. Por ejemplo, podés encontrar el horno eléctrico Tokyo Elite de 46 litros a un precio normal de 18 cuotas de 95 mil guaraníes. Y ahora, en este precio de loco que puedes encontrar, lo llevas a 18 cuotas de 59 mil guaraníes. Contactanos llamando al 519-4000 o también a través de las redes sociales, comprando online en www.bristol.com.py. Se viene la segunda competencia. Señor juez, rápidamente véngase hasta nosotros y explíquenos, cuéntenos cuál va a ser la siguiente competencia en la cual van a enfrentarse Steffi y Gaby. Competencia en paralelo, tronco en espiral, válida por 200 puntos. Tendrá una duración de 5 minutos. Los competidores partirán enganchados al mosquetón, ¿ya? Seguirán el camino de la cuerda. Importante, si se desenganchan del mosquetón antes de terminar todo el trayecto, tendrán que volver al lugar de inicio. Una vez que llegan con el mosquetón hasta el finalizar el recorrido de la cuerda, se desenganchan del mosquetón, tocan campana estando desenganchados para volver a engancharse y hacer el mismo circuito de vuelta. Importante, se enganchan y desenganchan por el interior de ambos troncos. Una vez que llegan hasta el lugar de inicio, se desenganchan, el mosquetón queda en la cuerda para darle el relevo al siguiente compañero. ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Gracias, señor juez. Vamos directo, Dani. Vamos directo. Esto arranca, segunda competencia del día por 200 puntos. Cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Arranca la segunda competencia del día. Rápidamente va avanzando. Gaby, van muy parejas. Steffi y Gaby, al parecer ahora ya están bien entrenadas, ya están bien enfocadas. Y ya no le va a pasar lo mismo que le va a pasar en algún momento dado a Steffi, que esta competencia le daba mucho mareo y confusión. Recuerda que no había una combo enredado. Así que ahora también está recibiendo unas cuantas indicaciones por parte del señor juez y rápidamente Steffi va a tratar de desengancharse para eso, para dar su primera campanada. Me impresiona lo parejo que está esto. Hubo un tema ahí de Steffi que se olvidó tocar la campanada, por eso sacó ventaja a Gaby, pero de todos modos esto recién arranca. Importante lo que dijiste también, Cass, que en la primera pasada es como que uno no se marea tanto, pero a medida que uno va pasando, después se complica, ¿eh? Ahí ya Gaby le acaba de dar la posta a Julio. Julio que ya va avanzando y quien sigue con ciertas complicaciones, enredada ahí con el mosquetón, es Steffi. Vamos a ver si Steffi logra vencer este conflicto. El equipo también que le va indicando a Steffi para que trate de salir de este problema. Mientras tanto, Julio aprovecha, da la campanada y nuevamente se lanza para avanzar. ¿Qué pasa con Steffi? Es la gran pregunta. ¿Será que le está complicando? Creo que sí, ¿eh? Y justo que yo te decía, pareciera ser que le encontró la técnica que pudo guiar cómo hacer para no enredarse y trata de avanzar y ya casi está llegando a la mitad de su recorrido. Lo está logrando y está tratando de encontrar. Da vueltas, trata de avanzar. Su capitán justamente la está guiando y ya a esta altura de la competencia es Marian la que sale. Marian que dijo que acá va a reivindicarse. Este es el momento, la nueva oportunidad que tiene Marian para darle ese punto a Gaby, punto que se había perdido en la primera competencia, teniendo en cuenta el problema también, el conflicto que tuvo Marian en la tironesa. Ahí está Marian, que ya va rumbo a la campanada, y por el otro lado, representando al equipo de Steffi, sale Rodri, capitán del equipo de la Furia Roja. Está marcando la diferencia. Mirá cómo está girando Rodri, impresionante. ¿Será que esto que está haciendo Rodri le puede hacer remontar a Steffi? Lo vamos a ver enseguida. Lo vamos a ver enseguida, porque ya Rodrigo, en minutos más va a empezar a sacarse, en segundos más le va a empezar a sacarse ese mosquetón y darle esta campanada a Steffi. Acá, si es que le empiezan a imprimir velocidad, Dani, esto puede llegar a emparejarse. Segundos en los cuales se confundan, se enreden, son los segundos que le pueden llegar a dar ventaja al otro equipo. Así que acá, cada segundo es primordial.
Todo el equipo rojo, todo el equipo de la Furia está pendiente de este enfrentamiento entre Gaby y Steffi. Mientras tanto, el equipo amarillo también desde las gradas. Equipo que está descansando por el momento y están mirando también, tratando de ayudar a ambas. Algunos del amarillo que ayudan a Mariam, otros que están ayudando al equipo de Steffi, en este caso a Lady. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por el momento, nuestro marcador está favoreciendo al equipo de Gaby y nuestro cronómetro también, que va indicando ya que de a poquito la competencia se va acabando. Lady y Ángel son los que están dejándolo todo ahora en esta segunda competencia de la tarde. Y prácticamente Lady ya está terminando esta primera parte. ¡Al otro lado, Lady! Una campanada. Recibe Lady también una pequeña indicación por parte del juez. Se saca el mosquetón en breve y va a estar dándole una campanada más a Steffi. Está nerviosa. Gaby vuelve a salir. En este caso, el equipo de Steffi, todavía a Isaac le falta salir para completar el recorrido de todos los gladiadores. Y donde estamos viendo casi que se dé la mayor cantidad de problemas en los participantes es a la hora de sacarse el mosquetón. Hay complicaciones, hay cierta lentitud también, bueno, pero es verdad. Al momento de competir con la tensión en piso, con toda la gente en casa seguramente y con toda la presión de los compañeros acá, uno se pone nervioso, se pone tenso y esto de a poquito va acabando. Hablando de tensión, quiero ponerle más tensión porque falta menos de un minuto para que segunda competencia de la tarde acaba. Gaby vuelve a salir. Ella es la gladiadora que está peleando también por recuperar la camiseta roja. Impresionante lo que está haciendo Gaby. Y Lady, que está nuevamente sacando el mosquetón para dar la posta a su siguiente compañero, que en este caso es Isaac, que ya está preparado y listo para salir. Exactamente, ya preparándose y colocándose el mosquetón para darlo todo, porque 30 acá segundos. No se desperdicia ningún segundo. Ya le escucharon a Leo, menos de 30 segundos faltan ahora para que esto se defina, para que digamos tiempo y ya se defina quién va a ser la que se lleve los puntos en esta segunda competencia. Y esto acaba, atención, la cuenta regresiva que inicia en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ya viene el señor juez hasta nosotros y nos va a terminar por confirmar quién se lleva el puntaje de esta segunda competencia. Los 200 puntos son para la competidora Gaby. Los 200 puntos de esta segunda competencia van para Gaby. Primera competencia para Steffi, segunda para Gaby. ¿Y qué pasa en redes sociales? ¿Qué está diciendo nuestra audiencia, Leo? Bueno, la pregunta hoy era justamente ¿quién crees que se salva? ¿Quién crees que no irá a esa tarde de banca la próxima semana? Por ahora, con 63% la gente cree que se salva a Steffi. La gente está del lado de Steffi, 63%. Vamos a ver si se salva. 37% para Gaby. Esto va cambiando. Para votar tenés que entrar en @calle7py en todas las redes sociales y tu voto cuenta. Comentá en las redes sociales. Llegamos a la tercera y última competencia. Por eso convocamos al señor juez para que nos dé todos los detalles necesarios acerca de lo que vamos a ver en un ratito. Señor juez, última competencia y ¿cuántos puntos en juego? Bueno, la última competencia son las cuerdas paralelas, es de un equipo a la vez. Van a competir solamente ya las gladiadoras nominadas. 4 minutos de tiempo para cada una. Ellas deben pasar por las cuerdas paralelas teniendo las manos y los pies en ambas cuerdas. No tienen que arrastrar los pies para poder llegar al otro extremo. Deben levantar los pies para poder pasar. Una vez que pasan al extremo, tocan campana y vuelven al inicio para empezar de nuevo. Levantar los pies, sí, nada de arrastrar. Nada de arrastrar. ¿Las manos se pueden levantar? Sí, las manos sí pueden arrastrar. Las manos sí pueden arrastrar, solo los pies. 5 minutos de tiempo. 4. 4 minutos. Sí. 4 minutos. Okay. Gracias, señor juez. Ahí ellos van a controlar también todo. Vayamos rápidamente a competir porque esto arranca acá cuando decimos 3, 2, 1, ¡calle 7! Es como una plancha y es como la posición de Spider-Man. Ahí le estamos. Exactamente. Sí, o sea, este está como el hombre araña ya. Totalmente. O sea que si no entrenas, si no haces plancha, si no haces ese tipo de ejercicios en el entrenamiento,
Chao. Como diría mi entrenador, te falta potenciar tu zona media, me dirías. El rostro de Steffi es de mucha decepción, de mucha impotencia, bastante enojada se la ve. A Steffi cayó a la piscina y nuevamente va a tener que encarar. Fíjate que la que le está dando indicaciones también es su contraria, es Gaby. Me encanta este trabajo de compañeras. Gaby está siendo una buena competidora, una buena gladiadora que está tratando de ayudar a su contrincante, ¿eh? Tener en cuenta esto. Si bien son del mismo equipo, en este momento están compitiendo una con otra. Gaby le está asistiendo, la está alentando. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Por el momento, Steffi está teniendo complicaciones y es como que no se anima a lanzarse del todo. Bueno, quiero escuchar qué está diciendo Gaby a Steffi en este caso. Vamos, Steffi. Vos sabés que podés. A la campana, demostrarle a los demás que vos podés. Tocá la campana. Bueno, la mirada de la campana le dice Laisa también nos para dar instrucciones a Steffi en este caso que la está apoyando hoy. Stephanie, no para, va a irte a tu casa. Aquí, fight, menina. Ay, no, cuidado, cuidado, Laisa, por favor, que los tímpanos, los tímpanos. Bueno. Justo, pero justo que le estaba alentando, ¡pum! Cae a la piscina Steffi, pero hay otra oportunidad más si hay 2 minutos más. Lo que me encanta que podemos rescatar es el apoyo de las compañeras. Increíble cómo Gaby, siendo su contrincante, y vuelvo a repetir esto, porque lo estamos viendo en pantalla, la está alentando, es la que está ahí al borde. Y Ángel también está ahí, miembro del equipo rojo, tratando de dar indicaciones a Steffi. Este es el momento donde también el equipo rojo y la Furia Roja están demostrando que quieren ser un equipo unido como ya lo son el equipo amarillo. Vamos a ver qué pasa. Ahí está Steffi intentando marcar la primera campanada. Ángel y Facu están ahí también al borde, alentando a su compañera. Nuestro cronómetro que sigue avanzando. 1:31 y esto todavía le da oportunidad a Steffi a marcar la diferencia. Exactamente, por lo menos alcanzar una campanada. Rodri, el capitán del equipo rojo, también está ahí bien de cerca. Lastimosamente, Steffi vuelve a caer a la piscina, se va a reincorporar, va a volver a intentarlo. Hay tiempo, hay 1:10, así que fuerza para Steffi, por lo menos. Y queremos saber qué dice el capitán por ahí, Leo. A ver qué dice Rodrigo. Como el ensayo, Steffi, como estuviste siempre en el ensayo. Concentrate y demostrá que sí puedes. ¿Va? Fuerza. Bueno, menos de un minuto. ¿Será que va a lograr avanzar un poco más o esto será hasta aquí? Veremos. Vamos a ver, menos de un minuto, Steffi, que lo está intentando. Es importante también tener en cuenta en esta competencia, tiene sus dificultades y si ninguna logra dar la campanada, se tendrá en cuenta la distancia recorrida por cada una de ellas. Ya que mencionaste la distancia, fíjate cómo el señor juez está colocado justo, exacto, en el lugar, 30 segundos. En el máximo lugar, en la mayor distancia alcanzada por, en este caso, la gladiadora Steffi. Nuevamente va a intentarlo Steffi. ¡Qué nervios! Hasta el final. Esto se acaba acá. Esto se termina. Hacemos la cuenta regresiva. Atención para Steffi, atención para todo el equipo. Cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y llega el turno de Gaby. Llega el momento de ella. Leo, ¿cómo está? Gaby, ¿cómo te sentís? ¿Estás preparada? Claro que sí. Yo voy a demostrar que yo pertenezco a ese color. Ella no demostró y ahora van a ver. ¿Cómo te fue ella no demostró pertenecer al color rojo? No demostró. Se notó que ella no quiso pertenecer al rojo y no merece. Ahora, ¿cómo te fue en los ensayos? ¿Pasaste? ¿Llegaste a la campana? Llegué a la campana. Importante, ahí está Gaby que menciona también que ella llegó a pasar y lograr la campanada. Ensayo que ya lo tuvieron esta tarde. Atención, Gaby está decidida que va a demostrar que ella es miembro del equipo rojo, que es una de la Furia Roja también y que va a lograr tocar la campanada. En cambio, Steffi, en su pasada por la tercera y última competencia, no logró tocar la campanada, pero marcó la distancia. Llegó hasta un sitio que eso marca también lo máximo que pudo tener. Y justamente si Gaby dijo que llegó a esa campanada, esas son las campanadas que queremos ver que ella ve en esta competencia. No damos más vueltas y vamos directamente a la última competencia que va a definir este día. Arrancamos cuando decimos 3, 2, 2, 1. ¡Calle! Queremos ver esas campanadas, queremos ver
esa técnica, esa fuerza y por sobre todas las cosas, la destreza que tenés para superar esta competencia. Mirá la cara del señor juez atentamente mirando la destreza de Gaby. Si Gaby cruza la línea que pasó, Steffi automáticamente se convierte en la ganadora. ¿Será que Gaby lo va a pasar? Cae a la pileta, pero ahí está. Gaby lo vuelve a intentar. Hasta que no tengamos la indicación y la señal del señor juez, Gaby tiene la mirada de Steffi también, que dice muchísimo a la hora de verla a Gaby competir. Qué increíble lo que está demostrando Gaby. Un temblor en todo el cuerpo, en las piernas y los brazos, pero esto le permite también tener un equilibrio. El señor juez acaba de finalizar y por distancia, aparentemente Gaby se queda con esta tercera y última competencia. Así que, señor juez, te convocamos ya a que nos vengas a acompañar para tener la confirmación. La confirmación de quién se queda con esta tercera y última competencia. Por mayor distancia alcanzada, Gaby se queda con los 300 puntos. El color que vos decís que te mereces, el color que vos decís que ninguna otra demuestra pertenecer. Gaby, contenta, feliz, satisfecha. Estoy súper feliz y ojo que voy por la capitanía. ¡Opa! ¡Nuevamente! Gaby quiere la capitanía y creo que lo hizo también y lo demostró ayudando ahora a sus compañeras y a su propia contrincante. Tenemos ahí al capitán también. ¿Cómo reaccionó ante esta postura que acaba de tomar Gaby? Sigo boquiabierto, ¿eh? Me quedé con la boca abierta, Rodri. ¿Y esta declaración de Gaby va por la capitanía? ¿Qué está pasando? Por lo visto, sí, no me lo esperaba. De verdad que sí, sería una buena competencia, Gabriela. La acepto, como la acepté con Julio. No le temo a cualquiera de este equipo. No le temo a cualquiera de este equipo, dice el capitán. Bueno, si así tenés un capitán, hay que ver qué pasa dentro del rojo. Pero qué cosa, che, la capitanía del equipo rojo, que flaquea muchísimo desde el inicio. Pasó con Aníbal en su momento también. ¿Te acordás, Dani, que se sacó luego el brazalete? Dijo, pongo claro, a disposición. Puso a decisión de todo el claro, equipo. Puso a disposición de cualquiera en el equipo y ahora pasa con Gaby. Cas, Dani, acá Rodri quiere acotar algo más. A ver, Rodri. A ver, creo que la cinta de capitán para mí que gana más o que no sé. Pero la gente quiere aquí en el rojo la cinta de capitanía. Entiendo, Gaby, que tu decisión de ser capitana va por otro lado. Como estrategia jamás es perder y vamos a volver a perder a una mamá. Y eso no puede volver a pasar. También, Gaby, lo que a vos te preocupa es la cantidad de gladiadores rojos que hay en banca. Claro que sí. Tenemos que demostrar que somos unidos. Yo voy a unir al grupo y yo voy a sacar adelante al rojo. Ahí lo tenía. Gaby, que quiere sacar adelante al equipo rojo, a la Furia Roja. Más que nada, quiere lograr esa unión que hace tiempo el equipo rojo está buscando. Es que desde hace tiempo, desde el inicio, hubo como una separación dentro del equipo rojo y esto se puede notar porque un capitán dejó de ser capitán. Ahora mismo le están desafiando al segundo capitán y recordemos que Rodrigo también estuvo en la banca y aquí logró tener la capitanía. Lo desafiaron también a él. Julio también lo desafió y ahora nuevamente está siendo desafiado. Bueno, me está hablando aquí Rodrigo. ¿Qué me decías, Rodri, al oído? No sé a qué queremos jugar de verdad, porque creo que le estamos copiando el equipo amarillo, ¿no, señores? O sea, el rojo está haciendo una copia del equipo amarillo, Rodri. Entiendo que sí, no entiendo la actitud cuando en realidad buscamos la unión. Julio, ¿quieres decir algo también vos en la banca? Yo concuerdo con la postura de Gaby, sinceramente, y creo que el equipo rojo merece ganar. Mañana, posiblemente, el lunes, posiblemente una rojo a banca, ¿verdad? Creo que eso no va. Y Gaby está capacitada y demostró que tiene que ser capitana del equipo rojo. El apoyo de Julio. Gaby tiene el apoyo de Julio y también Gaby nos está pidiendo la palabra, así que Gaby, te escuchamos. Por eso que el rojo va a pique, porque queremos ser como el amarillo. Nosotros vamos a ser más que el amarillo y no compararnos con ellos. Vamos a ser mejor que ellos. ¡Qué actitud! Gaby decidida y lo va a demostrar compitiendo. Seguramente la semana que viene vamos a tener detalles ya de este desafío de la capitanía. Así que Gaby, ahora que tenés la camiseta roja, te integrás nuevamente a la Furia Roja. A descansar. Ahora lo que Gaby va a poder disfrutar la Semana Santa, me parece. Ahora tanto esta Semana Santa, la que van a tener que regular un poquitito estos días, descansar por sobre todas las cosas y entrenar sus debilidades y apuntalar esa
fortalezas. Son ellas dos a quienes necesitamos que vengan un poco más adelante. Vane y Steffi van a estar enfrentándose el próximo lunes. Volvemos de Semana Santa y vamos a verlas a ellas. A Vane contra Steffi. Las dos van a tener que pelear para no ir a la banca, para no tener ese top blanco. Ellas van a tener que darlo todo y absolutamente todo el próximo lunes. Mañana no hay programa, volvemos nosotros después de Semana Santa. Steffi, ¿querías que Vane compita contra vos? ¿Cómo lo tomás ahora? Pase lo que tenga que pasar, pero con todo. Vane, por tu lado, ¿estás tranquila? ¿Respiras tranquilo? Sí, yo estoy bastante tranquila. Ahora voy a descansar física, mentalmente, me voy a preparar para el lunes para poder recuperar mi remera. Cada una tiene ese objetivo, el de recuperar su camiseta, y únicamente vamos a tener que esperar hasta el lunes. ¿Será que nuevamente una gladiadora del equipo rojo va a estar en banca? Así el equipo rojo se va a convertir en el equipo menos favorecido, con más gladiadores en banca. ¿Será que se cumple lo que están diciendo Julio, Gaby? ¿Qué va a pasar con la capitanía del equipo rojo? Todo eso vamos a estar sabiendo recién el lunes. ¡Nos vamos! ¡Nos vemos el lunes con mucho más de Calle!